Desde el 2014 y el municipio nunca había postulado. Entonces hicimos la postulación y nos ganamos 140. Claro, que son personas que están la mayoría necesitan asistencia. Toma, Viña del Mar es la tercera comuna con más todo el día. Porque además Viña del Mar, la mayor cantidad de las personas no tienen redes de y talleres y cambio mobiliario para poder atender. Ahora, respecto de, por ejemplo, las colchonetas y todo eso, nosotros tenemos 20. No solamente un espacio para poder albergar a más de 90 personas mayores que tienen algún grado de discapacidad, para poder trabajar no solamente con la persona mayor, sino también con su familia. Y aquí hay datos. Y esa esperanza de vida se relaciona también con un aspecto feminizado, ¿no? Y ya hemos hablado de esto y con la ministra compartimos de manera muy linda que tiene que haber una. Y es abrumador pensar que de ese porcentaje de Viña del Mar, 14.000 personas. Abrazarnos, sentir una conversación cálida, no estar solo.
gran porcentaje de ellas tiene algún grado de dependencia. Y además de eso, la mayoría... Estamos efectivamente activamente con oportunidades, con autonomía. Y no se unan por esta gran tarea. Y no voy a dejar de lado también, a quienes me voy a permitir saludar con también especial... Así es, muy contentos, estamos hoy día inaugurando este centro de día adulto mayor. Con esto estamos cumpliendo una promesa que hicimos, dijimos que íbamos a tener 90 centros de día adulto mayor a través de todo el país este año. Ya tenemos implementado 30 y estamos en este momento llamando a un concurso para 23 nuevos. Así que aprovecho para pasar el aviso porque nos dijeron que en Viña del Mar faltaba otro más, así que ahora está la oportunidad. Es una inversión muy importante, estamos hablando alrededor de 3.000 millones y tiene que ver con la política que está como parte de nuestro programa de avanzar hacia un sistema nacional de cuidado. Así que muy contentos, muy agradecidos porque aquí esto es un esfuerzo conjunto con la alcaldesa. Nosotros estamos poniendo alrededor del 50% de los recursos y la alcaldesa, la municipalidad está poniendo el otro 50%. Así que muy, muy, muy contentos y esperamos seguir haciendo viviendas tuteladas, apoyando con nuestros distintos concursos a aquellos juntas de vecinos que tienen programas también, etcétera. Bueno, los centros diurnos son un programa del gobierno desde el año 2014 y el municipio de Viña del Mar nunca había postulado para tener un centro diurno del adulto mayor, a pesar de que somos la comuna con la tercera comuna con la mayor cantidad de población en envejecimiento. Y en ese sentido tenemos 14.000, por ejemplo, personas mayores de mayores de 80 años en Viña del Mar. Y eso supone que un municipio de cuidados tiene que tener diferentes estrategias. Y no pueden haber excusas del dinero, siempre hay excusas para no hacerse cargo de las personas mayores, de los niños, de las niñas, de la mujer y de los programas sociales. Y hoy día esto para nosotras, como municipio de cuidados, es una de nuestras agendas principales. Así que vamos a contar con este centro, que básicamente va a poder recibir a más de 90 personas mayores, todas de ellas con un grado de dependencia determinado de toda la ciudad de Viña del Mar, para poder tener programas de envejecimiento activo, poder tener terapias psicológicas, físicas, en fin, y tener diferentes programas también sociales para que no nos quedemos con personas mayores en Viña del Mar envejeciendo solitas y solitos, sino todo lo contrario, en comunidad y cuidando, porque todos vamos a ser personas mayores el día de mañana. Nosotros como municipio postulamos y ganamos 140 millones de pesos, nosotros también con daciones en pago y también inversiones llegamos a los 180 millones de pesos desde el municipio, así que es una gran inversión, un esfuerzo, pero todo esto vale la pena, aquí hay que poner a las personas en el centro y adelante de las políticas públicas. Eso es un proyecto que se trata de recuperar la casa del adulto mayor que se perdió, que queda en el centro de Viña del Mar, que era un lugar de reunión para muchas personas de la ciudad. Ya estamos trabajando con la ministra para también recuperar ese espacio para aquellas personas que estaban acostumbradas a poder reunirse en ese lugar.